Metálicos, vamos a seguir buscando premios en esta subasta. Repito, premios divertidos o que al menos hagan que ustedes se diviertan. Estamos todavía en la primera fase. Bueno, muy buenas noches, señor Magro. Oye, pero qué sorpresa. ¿Qué hace usted vestido así? Lo mío de siempre, estoy haciendo de doble. ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Os vuelvo a capar las capas! Perdón, ¿qué les ha dicho? ¡Que les vuelvo a capar las capas! Perdone, son cosas de mi personaje. Ah, ¿y a qué personaje está usted hablando? A don Fernando Fernán Gómez en Esquilache. ¡Ah, claro! Esquilache, el famoso ministro de Carlos III. Ese. Exacto. El mismo que, por prohibir y acortar las capas y prohibir el uso del sombrero de ala ancha, bueno, organizó en Madrid un motín increíble, ¿no? Ese precisamente. Pero tenía razón, Esquilache. ¿Usted cree? Por supuesto, don Jordi. Esto del cine enseña mucho. ¿Ah, sí? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, por supuesto que sí! Mire usted, Madrid, en la época de Carlos III, era muy peligroso. No tanto como ahora, pero era peligroso. Sí, señor. Sí, señor. Y hay una escena en la película que lo demuestra. ¡Ah! Que lo demuestra palpablemente. Una escena maravillosa. Una escena enternecedora que refleja lo del Madrid de aquel entonces. Dar esos golpes sí que es peligroso. Pero, no sé, cuéntenos, ¿qué sucede en esa escena? ¿De qué sucede? Pues que viene un señor, pobre hombre de Galicia, viene, con su hija, viudo de toda la vida, a trabajar a Madrid, de sereno, a trabajar de sereno en Madrid. Y como tenía que trabajar en Madrid por la noche, ¿dónde deja a la hija de 20 años? ¿Ah? ¡En casa! Y habría que decirle a la niña algo, ¿no? El padre le aconsejaba y le decía, tienes que tener cuidado en Madrid, ¿eh? ¡Tienes que tener cuidado, Que aquí en Madrid te vuelan el polvorín enseguida, ¡Que no tengas cuidado, padre! ¡Que tengas cuidado, te digo, Que en cada esquina hay cuatro pirotécnicos con la mecha a la mano. Que aquí enseguida te llega un don Juan de esos y te liga y te lleva a los mesones y a las tabernas y te mete para el cuerpo cuatro o cinco lingotazos de vino peleón. Luego te lleva al parque ese nuevo que han inaugurado, el del Retiro. Mira cómo lo llaman, del Retiro, de lo lejos que lo han puesto. Y te llevan al parque del Retiro y te meten allí a escuchar el Lucano. Y cuando te tienen en el parque te dicen, aquí no se oye bien. Ven por aquí que te enseño dónde se oye bien. Y te meten en lo oscuro. ¡Ay, en lo oscuro, amiga! Aprovechan un momento que tú te descuidas y se abalanzan sobre ti. Y deshonran el honor de tu padre, de tu madre, y yo te mato, Tranquilo, padre, tengo usted cuidado, tranquilo, padre. Y el día que libraba el padre, la niña llegó a casa a las 4:15 de la madrugada. ¡Qué barbaridad! El padre en la correa y el cabreo la esperaban detrás de la puerta. Y dice el padre, ¡y esta es de venir, rapaz! ¡Esta es de venir! ¡Ay, padre, qué razón tenía, padre! ¡Ay, padre, qué ocurrió como usted dijo, padre! Me llevó a las tabernas, yo no sé dónde me llevó. Me metió pelotazos, lingotazos por todos lados, padre. Yo estaba ya pelotada, lingotada, padre. Y luego ocurrió como usted dijo, padre, se me caen los mechones a la cara, padre. Me llevó al parque del Retiro y está retirado eso, padre. Y me dijo lo mismo que usted me dijo, a escuchar el Lucano, padre. Pero sí. Y luego me dijo, aquí no se oye el Lucano. Ven para aquí dentro y me metió al oscuro. Pero ahí me acordé de lo que usted me dijo. En el oscuro me acordé de lo que usted me dijo. Y aproveché un momento que él se descuidó y yo me la abalancé sobre él y le deshonré el honor de su padre, de su madre y de toda su familia. Enternecedora escena, como usted decía, realmente. Pero, perdóneme, es que yo no acabo de comprender cómo viene usted vestido de Esquilache en un programa como el de hoy que está dedicado a la lotería, precisamente. ¡Ir al cine es hacer cultura! Sí, señor. Don Jordi, hay que ir al cine. Sí, señor. Estoy de acuerdo con usted. Esquilache, entre otras cosas, fue quien plantó la lotería en España. ¡Ah, claro! ¡Claro! Sí, no me acordaba. Sí, además, en aquel tiempo se llamaba Lotería Primitiva. ¡Exacto! Por cierto,
Hay otra escena en la película, enternecedora. ¿Se la cuento? Ah, sí, por favor, cuéntela. Trata del primer sorteo y del primer afortunado. Ay, ¿qué pasó? Pues mire usted que sortearon, le tocó a un señor y llegó a casa como loco de contento. ¡Ay, me ha tocado, a mí! ¡El gordo me ha tocado, ¡María, me ha tocado el gordo! ¡A la maleta, María, a la maleta! Y la María nerviosa también le decía, ¡ay, y qué ropa pongo! Y de tú sabrás, porque la que te va a recasar eres tú. ¡Tú eres la que te va a recasar! Es que no hay forma posible. Usted siempre tiene que acabar con alguna barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Barbaridades? No, señor. Sí. ¿Que sí? No. Barbaridad lo que ocurren ahora, no en tiempos de Esquilache. Ahora ocurren las barbaridades. ¿Usted cree? Hombre, por supuesto. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Aquí no pasa nada, Jordi. No pasa nada. Que en la mayoría de las gasolineras españolas no encuentra gasolina sin plomo y no pasa nada. Que por la noche tienes que llevar el importe exacto porque si no, no te venden ni un litro ni medio y no pasa nada. Que por lo que nos cuesta en España un litro, en los Estados Unidos te venden cuatro y no pasa nada. ¿Y sabe usted por qué me gusta este país? Pues no caigo, fíjese. Porque aquí no pasa nada. Cortesanos a palacio.